Descanse, mijo. Es momento de festejar, vaya. Permiso. Vaya, vaya. Manuel. Espera. Entremos juntos. ¿Ahora crees que entremos juntos? ¿Ya que se van a dar cuenta de todo? Una porteñita casada que viene a visitar a su amigo a Tucumán. ¿Qué van a decir? Es que no engañamos a nadie. Nomás hay que mirarnos a los ojos para ver qué es lo que pasa. Bueno, bueno, bueno. Suficiente. Prepárense para recibir aplausos. Los aplausos los tendrían que recibir los soldados que están festejando no haberse muerto. Por favor, con lo que le cuesta aplaudir a estos. Vamos, Manuel. No vengamos con pretensiones. Bueno, a ver. Sonrisas de aplausos. Bienvenido, general. Como enviado de Buenos Aires, quiero darle mis sinceras gracias por haber combatido a los realistas. Si viene de Buenos Aires, entonces las acepto, aunque no creo que sean sinceras. General, me he permitido traerle este rosario. Lo hicieron los indios con mucho esfuerzo, en agradecimiento a su valor. No, si es por el valor, entonces no es para mí. Tengo mucho que perder. Estoy luchando por interés. Debería dárselo a los soldados. Ellos no tienen dónde caerse muertos y, sin embargo, pelean como leones. O a los indios, que nos dieron sus tierras. Así que le aconsejo que le devuelva eso a quien lo hizo. General. Pensándolo bien, quedó tan lindo y con la que nos espera nos va a venir muy bien. Se lo agradezco. ¡Viva el general Belgrano! ¡Viva! Mirá qué bueno. Recién llegaste y ya tenés un montón de amigos. Lo bueno es que ahora nadie va a hablar de vos. Quiero agradecer este festejo en nombre de todos mis soldados. Salud. ¿Cómo te sentís? Como en el Caribe. Rodeada de piratas. Qué bueno que me decís eso porque me quiero ir ya de aquí. No, ¿cómo te vas a querer ir? Este es tu momento de gloria. Tenés que disfrutarlo. Si tendrían que besarte las manos, todos estos. Sin embargo, mira, te quieren cortar los pies. Mirá lo que es la sonrisa de Alguero. Más desagradable que queso de Huasca. Mujer, por favor. No. ¿Usted qué piensa, Terranova? No conozco el queso de Huasca, pero seguramente me caería mejor que Alguero. Pero por favor, Manuel, a esta gente no le interesa para nada la revolución. ¿Qué ganan? Identidad. Uy, ¿cuánto sale el quintal de identidad? Digo, porque no creo que les importe nada que no tenga precio. Si estábamos perfecto con España, ¿o no? Lo bueno del monopolio español es que es claro. Saben cuánto ganan, cuánto cobran, y vos venís con esto de la revolución. Entiendo que ha ganado batallas importantes, pero en el campo se nota que es abogado. Y habrá sido muy competente en el consulado. Bueno, eso es lo que se decía en Buenos Aires. Pero una cosa son los escritorios y otra muy distinta son los fusiles. Nos superaban en número 3-1. 3 realistas por cada criollo. Un estratega notable. Más que notable, un estratega genial. Quiero ver si un simple abogaducho te gana una batalla así. Mire, si usted viera su equipaje, carga con más libros que comida el hombre. Sus ideas están en los libros.
Y eso es lo que él trata de transmitirle a su hombre. Yo lo vi estudiando los manuales militares hasta el mismo día de la batalla. Imagínese la desconfianza de los soldados al ver eso. Para mí es un orgullo saberlo en nuestra cabeza. Si Belgrano sigue al mando, los realistas van a entrar en Buenos Aires tarde o temprano. Se lo puedo firmar. Si no fuera por él, los realistas entraban en Buenos Aires. Se lo puedo asegurar. No. General, la verdad que me imaginaba que un verdadero triunfador como usted iba a celebrar con más alegría. Póngame contento. ¿Qué estamos celebrando? Ay, general, ya le dije que la termine con esas preguntas. Discúlpenme, yo que puedo me voy. Me puse incómoda. Con su permiso. Estamos celebrando su triunfo aquí, en Tucumán. El éxodo. Lograr que un pueblo entero abandone sus hogares y su tierra para que el realista se encuentre con un campo arrasado. Se necesita mucho genio para mover a este pueblo, que es bastante lento. A mí no me parecieron nada lentos cuando mataban realistas para que usted pueda comerciar libremente. Tal vez usted los vio cuando estaban enterrando a sus compañeros. Ahí sí se toman su tiempo, ¿sabe? Es una tarea que no le gusta hacer a nadie. Bueno, ¿querían libertad? La libertad cuesta. Usted, que es un experto en la compra y en la venta, ¿cuánto cuesta la libertad? Cuesta vida, general. Muchas. La libertad es muy cara. Yo no la compraría. Menos para los soldados y los indios. Ellos ni saben de qué les habla. A ellos lo único que les importa es saber quién les dará de comer mañana. Y los que les damos de comer somos nosotros. No sé si es lo mejor, no sé si es lo peor. Es. Y les daremos de comer siempre. Ganen los realistas o gane la revolución. Por eso celebremos, general, que pase lo que pase, el pueblo siempre tendrá de comer. De todas maneras, la lucha valió la pena. Nunca se sabe. Tal vez en el futuro no tengamos patrones tan generosos como usted. ¡Coronel! Coronel, ¿qué pasa? Se grita su nombre. Parece que está armado. Suéltenlo. ¿Qué quiere? Tukuyuras manta, cabaricui. Perdóneme, pero no entiendo quechua. Cuidicita, tai. ¿Qué debemos el honor de su visita? Mi marido está en viaje de negocios y acepté la invitación de unos amigos para venir de visita a Tucumán. Amigos de la familia. Pero esta reunión vino con el general y sus hombres. Usted sabe lo que se dice. Y no es que a mí me inquiete, pero hasta el cura párroco la está mirando con cara de pocos amigos. No se preocupe. Una buena donación a la parroquia ya va a ver cómo le cambia la cara. Usted es muy parecida a mi hija. La misma manera de enfrentarse. No. Yo no me enfrento. Yo digo lo que pienso. Pero con absoluto respeto. Digo lo que pienso y, si me apuran, lo que piensan los demás también. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, usted ahora está pensando que yo soy una puta. ¿Acerté? Casi, casi. Se quedó corta. ¿Vio? Es como un poder que tengo. Estaba pensando que no sé si mandar un informe a Buenos Aires. No solamente el general desoyó las órdenes de replegarse a Córdoba. No solo se trenzó en batalla, sino ganó. Que ganó, sí. Sí, por eso dudo. Si no, no dejaría. ¿Pero qué es eso? ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Saquen esta bandera de aquí! ¡General! Nuestra bandera es la española. Todavía es la española. General. Está todo en orden. Pueden seguir con la fiesta. No hay nada que escuchar.
General, las órdenes de Buenos Aires fueron bien claritas. Nada de bandera. Las órdenes de Buenos Aires a mí siempre me llegan tarde. A mí me llegan muy bien. Porque está siempre sentado en el mismo lugar. Por eso es fácil encontrarlo. Yo tengo que tomar decisiones. No puedo estar esperando a nadie. Escribí a Buenos Aires informando la necesidad de tener un distintivo. Algo que ayude a mis soldados a luchar. Algo que nos identifique. Nadie va a pelear por esto. Ni siquiera es un símbolo. En cuanto vuelva Fernando VII a España, seguiremos siendo sus súbditos. Es un error hablar de independencia. Una bandera le crea falsas expectativas a la gente. Le va a crear expectativas a la gente. Si son falsas o no, el tiempo lo dirá. Guárdala. Así está bien cuidadita para el día de la victoria. Bajo su mando, general. Tiene razón el señor Mujica. Quiero pedirle disculpas si ofendí su hospitalidad. No, para nada. María Dolores Elguero. Es un placer. ¡Qué orgullo! Que un sobreviviente como ese indio le reconozca su coraje. Debe ser un orgullo. Le agradezco mucho. Disculpe mi ignorancia, pero usted me dijo su nombre. Ahora querría conocerlo un poco mejor. Me tienen que escuchar. ¿De qué lado está? Usted no sabe quién es. Lo traicionaron, mi general. ¡Muéstreme la carapela! Cambiaremos el mundo. Usted no sabe quién es. Debo pensar en la revolución. Usted no sabe quién es. Déjeme ir, general. Manuel. ¡Terranova! ¡Terranova, carajo! No. ¡Terranova, dónde se metió, carajo! ¡El grano! ¿Lo qué hace? ¿Dónde estaba? ¡Esther! ¡Esther! ¡Qué cosa! A Dolores, quiero ver. Ahí, ahí. ¿Dónde está Dolores? Ahí. Acá estoy, doctor. Tápelo, tápelo. Usted no es Dolores. Yo quiero ver a Dolores. ¿Dónde está? Cámbieme el agua, por favor. Ay, ay, ay. Pesadillas de nuevo. Es que no son pesadillas. ¿Ah, no? No, son sueños lindos. ¿Sí? Soñé que me moría. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Si yo no sirvo para nada.
No serví para nada, Terranova. ¿Cómo que no? Está delirando ya. Tiene que descansar, me parece. ¿Ah, sí? Sí. A ver, decime vos. Decime qué ganamos. ¿La libertad? Ah, no ganamos la libertad. ¿Y de qué nos sirvió esa libertad? Tenemos una guerra civil ahí. Ganamos la libertad de matarnos entre nosotros. Bueno, tranquilo, está todo muy confuso. Ya se va a aclarar, ¿sí? Ya nadie se acuerda de mí, Terranova. Mejor, así te dejan dormir en paz, mejor. ¿Qué vas a decir? Lo que dije. ¿Qué vas a decir, mentiroso? A dormir. Ibas a decir a morir. Ibas a decir que me dejan morir en paz, y tienes razón. ¿Sabes qué? Me van a dejar morir en paz. Porque soy un viejo de mierda del que no se acuerda nadie ya. Nadie ya se acuerda de vos, así que hay que descansar. A dormir. Está todo muy confuso, cabrón. ¡Dejen acá! Nosotros. Se puede. Tranquilo. Quieto. Hay que sanar las piernas. No, pero ¿usted quién es? Un médico. Hay muchas cosas que hacer. Te necesitamos sano. ¿Qué más hay que hacer? Yo ya no tengo nada más para hacer. Ah, no. Está todo perfecto. Ya lograste todo lo que querías. No, claro que no. Salió todo mal. Con más razón, entonces. Tenés que volver. Hasta que salga bien. Hasta el final. Yo ya estoy en el final. Mira, sífilis. Esto no es sífilis. Tiene un nombre raro. Y lo peor está allá afuera. Guerra civil. Nos estamos matando entre nosotros. Y con la misma bandera. Hasta esa idea fue un fracaso. ¿Quién te entiende a vos? Antes porque no la quería nadie. Ahora porque la quieren todos. Fue un fracaso. Mira cómo estamos. No queda nadie. Ni Moreno, ni Castelli. Están todos muertos. Ni San Martín. Hasta él va a caer en la volteada. Hicimos todo mal. Queríamos cambiar el mundo para dárselo al pueblo y lo que teníamos que cambiar era el pueblo. ¿Entonces qué? ¿Nos olvidamos de todo?
de los sueños, de los ideales. Nos olvidamos del nuevo mundo. Ya me olvidé de todo eso hace mucho tiempo. Yo todavía lo sueño. Yo tenía riqueza y ahora soy pobre. Tenía educación y ahora... ahora no sé nada. Yo soñé con un mundo mejor. Y ahora sueño con el otro mundo. Y yo tenía amor. Y ahora estoy solo. A ver, vos... decime. ¿Qué es lo que hicimos bien? Decime. ¿Qué hicimos bien? Me pregunto qué voy a hacer para terminar como vos. O quédate quietito ahí. Quietito y sentadito. Que ya lo vas a ver. General, la victoria en Salta es nuestra. El general Tristán lo espera para ofrecerle su rendición incondicional. Ganamos. ¿Cuántos prisioneros? Entre los que contamos nosotros y los que nos dicen ellos, unos 3.000. ¿3.000? ¿Cómo fue que ganamos, teniente? Cuando el general es bueno, al pedo pechar cuando el pingo es corto. ¿Y, doctor? A la noche le paso el parte. Cuídelos. Esperamos sus órdenes, mi general. ¿Usted qué ordenaría, teniente? No tendría contemplaciones. Sería una gran muestra de poder fusilarlos a todos. Habría que hacer eso, ¿verdad? Si usted lo ordena, ya mismo empezamos a cavar la fosa. Nos va a llevar un buen rato. Si 3.000 hombres se rindieron, quiere decir que no estaban tan convencidos de su causa. Vengan. ¿Quién iba a decirlo, Juan? En Salamanca, que íbamos a terminar así, enfrentados. Basta de sangre americana, Juan. Basta. Si los 3.000 prisioneros juran no volver a levantarse en armas contra el ejército de la patria, entonces no serán ajusticiados. Podemos terminar la guerra hoy mismo, Juan. Coronel Dorrego, prepare la plaza para los juramentos. General, es mi deber manifestarle mi desacuerdo. Queda manifestado. Se está equivocando feo. Le digo que queda manifestado. ¿Cómo vamos a confiar en el juramento de 3.000 soldados entrenados? Vamos, a ver si alguno piensa como yo. ¿Existe algún precedente de esto? ¿De un ejército que libere a otro? Haga lo que le digo ahora mismo, coronel. Pero son 3.000, general. Lo van a tomar por un imbécil. ¿Usted se volvió loco? ¡Coronel! Nos van a masacrar. La guerra es así, desde que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. Y si usted tiene tanto miedo, entonces se queda acá y no viene al norte con nosotros. Haga lo que yo digo ahora mismo. Como usted diga, como usted diga, general. Pensé que Buenos Aires no te dejaba utilizar la bandera. ¿Ah, no? No me enteré. Tiene su lógica. Mientras Buenos Aires siga diciendo que el problema es con Napoleón y no con España, una bandera distinta es algo original, pero no es buena política. Estás hablando como un abogado. Tú también eres abogado. No, señor. Yo era abogado. Ahora soy capitán general, según Buenos Aires. Y de eso sí me enteré. Manuel. Los presento. El general Pío Tristán, María Josefa Escurra. Sé quién es la señora, encantado. Una amiga de Manuel es mi amiga. ¿Y desde cuándo vencedor y vencido festejan juntos? Discúlpeme, es que yo me crié en el Río de la Plata y ciertas cosas de las nuevas filosofías que todavía no me las aprendo. ¿Qué querías?
que mate 3.000 personas? Este gesto puede terminar la guerra hoy mismo. Sí, ya lo creo, cuando se te vuelvan en contra. Señora, es un gesto que causará mucha sorpresa. Pero por supuesto, eso se lo aseguro. Míreme a mí la sorpresa que me está causando. Este hombre es el enemigo, Manuel. Tristán es como yo. A él también lo vistieron de general. Pero ante todo, es americano y quiere terminar con esta sangría de una buena vez. Lo conozco hace 20 años. Éramos amigos en Salamanca. Pero tampoco es ajeno a las ideas de libertad que hablamos. ¿De qué libertad me vas a hablar? ¿Todavía no te diste cuenta de qué se trata esta guerra? De esto se trata, de negocios. ¿De quién se queda con qué? Y cuando los países se matan por dinero, la libertad, la amistad, Salamanca y la patria se la meten en el culo. Porque este hombre no es nada. Simplemente recibe órdenes de alguien mucho más poderoso que vos y que él. Al que seguramente tus ideas de libertad, discúlpame, no creo que le interesen. No todos somos así. Yo creo que llegaste a la cima de la montaña, ¿sabes? De ahora en más es todo barranca abajo para vos. Lo bueno es que se hace más rápido. ¿No? Manuel, ahora entiendo tu obsesión con ella. Es una fiera indomable. Seguramente está diciendo lo que muchos patriotas piensan. ¿Y nuestros gobiernos? ¿Cómo piensas que tomarán todo esto? Nuestro gobierno no le ve en la cara a la muerte como se la vemos nosotros. Lo que me preocupa es cómo lo va a tomar la tropa. Por mi parte, solo puedo cumplir mi palabra. A los soldados, a los indios y mulatos, se lo tendrás que explicar tú. Buena suerte. Buscamos un hombre nuevo, un mundo nuevo. Eso, ¿ves? Otro mundo es lo que queremos. Otro mundo, pero no hay ni rico, ni pobre, ni mulato, ni criollo que le importe nada de lo que vos decís. ¿Igualdad? Nunca va a haber igualdad. ¿Independencia para qué? ¿Para qué? ¿En qué cambia? Es cambiar de patrón nada más, del mismo látigo con diferente mano. Ellos van a ser sus propios patrones. ¿Los indios? Los indios, los mulatos, los criollos, hasta los ricos. No queremos cortar más cabezas, queremos sumarlas. Vos deberías pensar un poco mejor de los demás. ¿Qué pasa? ¿Crees que no estoy a la altura de las circunstancias? No, no estás a la altura. Estás más arriba. Sos demasiado buena persona, hasta para mí. Si sigue habiendo deserciones a favor de los patriotas, la independencia está asegurada. Yo sabía que no ibas a aprovechar esta victoria. Entonces, ¿por qué te quedaste? Porque estoy embarazada. Si la noticia llega a España, mi marido no me envía más dinero. Yo voy a ir a Santa Fe, a la estancia de unos amigos. Y desde ahí le voy a escribir a Encarnación para que me ayude. Lamento muchísimo no haber reaccionado como lo hubieras querido. Reaccionaste tal cual esperaba. Lo que sí me sorprendió fue lo del rezo. Pensé que me ibas a mirar a la cara. Debo pensar en la revolución. No puedo pensar en un hijo ahora. Algún día lo vas a entender. ¿Crees que lo entendió alguna vez? No sé. Para mí no lo entendió nunca. Josefa era una mujer de este mundo, lo comprendía muy bien.
En cambio vos, no tenés ni idea. Y lo que es peor, con esa arrogancia tuya no la vas a tener nunca. ¿No era cierto, acaso? ¿No había que dejar todo por la revolución? ¿No lo volverías a dejar? Yo... ¿A quién le importa lo que haga yo? Quisiera que mi hijo esté conmigo. A mí no me engañás. Sé muy bien que dejarías todo de vuelta por la revolución. No sé cómo te convertiste en esto. Eras un hombre superior. ¿Un hombre superior? Como Juan José, como Mariano. Se creían muy... La revolución para el hombre común, cortesía de un hombre superior. Y yo ni siquiera llego a los pies, mierda. Yo no me creo un hombre superior. Tengo la suerte de tener una educación. Primero la libertad para poder educar y después sí. Vamos a ser todos iguales. Yo dejé a Josefa y dejé a mi hijo y también lo volvería a hacer. Todo por la revolución. ¿Por la revolución? Sí. Loca. Pará, no puedes dejar todo. ¿Qué es todo? Todo. Todo. Tu familia, tu herencia, tu reputación. ¿Saben que te escapaste? ¿Saben que estás aquí en Salta? Sí. No sé, no importa. No, pará, no puedes dejar todo por mí. ¿Vos no dejaste todo por un sueño? Yo lo dejé por una realidad. ¿Quién es el loco? ¡General! General. Pasen. Perdón, señorita. Déjanos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? La partida de dragones que hemos enviado de avanzada se ha topado con una escaramuza. La que hemos podido tomar algunos prisioneros. A 5 de los realistas que usted perdonó. Hubo 2 bajas nuestras. Los prisioneros confesaron que se están reagrupando y doblaron su cantidad de armas. Lo traicionaron, mi general. Nos traicionaron, dirá. Lo traicionaron a usted. Buenas tardes. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Fusílenlos. Y por ser los primeros, los pasan a degüello. Quiero que todos vean sus cabezas en el monte. De pie. Vuelvo atrás de la roca, vamos. Thank you.
venimos a cortar cabezas, sino a sumarlas. Era algo así, si mal no recuerdo. Qué fácil es sacarle el odio a un par de ojos. Un pedazo de plomo. Una cuchilla afilada. Y listo. No te odian más, no te acusan más. Ni te miran. Así se hace la patria, Manuel. Al menos las del mundo que yo conozco. Ay, Manuelito. Los teníamos en un puño. Qué macana. Ah, ya nació tu hijo. No te preocupes por él. Ya encontré quien lo cría. Cara, y te pareces cada vez más a mí. Oficial, retirada. Sí, mi general. Coge, retirada. Retirada. ¡Retirada, carajo! Qué suerte que llegó, doctor. No para de pedir por usted. No aguanta más el dolor. ¿Fiebre? Delira mucho. Déjeme a solas un ratito con él. Voy a ver qué puedo hacer. ¿Sí? Ay. Si te llamaron a vos, es porque estoy muy mal. Güemes te manda saludos. Sí. Se está complicando. Deberías volver a Buenos Aires. Esto ya excede lo que yo pueda hacer aquí. Voy a ir a Buenos Aires. Eso sí, no creo que nadie quiera que me cure, ¿eh? Bueno, no es para tanto. Dos derrotas, nada más. Tuviste muchos triunfos. Ahí está, ya está. Ay, es un asco. Y bueno. Sí. ¿Se terminó el sueño? No lo puedo creer. Después de todo lo que hiciste. Nadie perdona una derrota. Pero viene bien que te reemplacen. Vos necesitas descansar, recuperarte, basta de ejército. A Buenos Aires. Tal vez yo podría ayudar. En diplomacia podría. Podría viajar a Europa. Vamos a necesitar la ayuda de Europa si queremos la independencia, ¿o no? Claro. Yo manejo algunos idiomas y además los conozco bien. Creo que los conozco mejor que a los criollos. ¿Y a quién van a mandar? A San Martín. Se dieron cuenta de que necesitan un militar de verdad. Esto es sobre la pieza de artillería y el informe de las tiendas de campaña. Sí. ¿Qué es eso? Grasa de surí. Es para el hinchazón. Si no me pongo esto, es un calvario. Se me entumecen los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé. Debe molestar esa cicatriz, ¿no? Uf, no es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo que me traje. ¿Te anda mal del estómago? Sí. Tengo manzanilla, si quiere. Acá no tenemos para comer, pero... Ah, estupendo. Té tenemos todos los que quiera. Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé para los dos regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el mejor lugar. ¿Pero no dijo que no tienen para comer? No, no tenemos. No nos mandan nada. No nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos. Nos mandan nada. ¿Y quién paga por todo esto? Yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted, seguramente van a mandar algo. ¿Eloisa? Señor.
Agua caliente para el té del general. ¿Sí? ¿Así? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Usted viene de un triunfo en San Lorenzo. Y yo vengo de una derrota. No es así. Claro que sí. Yo fracasé. Perdóneme, pero eso es ridículo. En Vilcapugio de Yoguma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto Perú por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Y Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos. Yo no lo voy a molestar más ya. ¡No! ¡Moleste, hombre! ¡Moleste! Hay que cagarlo bien a palos. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Cinco, seis? Cinco, seis, que no entiendo. ¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan de lo que estamos hablando? Ah, no. Cuatro o cinco somos. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de nada. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. ¿Tiene hojas de líquen por acá? Tengo la cato, que es mejor. ¿Qué es eso? Es un gusano que vive en la madera. Lo dejan secar, lo pican bien y lo mezclan con vino. Es lo mejor para los pulmones. Ah, eso me vendría muy bien. ¿Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. En el viaje lo voy a pensar bien. ¿Qué viaje? Le agradezco mucho que se haga el sorprendido, pero seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército. ¿Qué carajo me importa? Yo lo quiero aquí. Pero ellos no me quieren aquí. No entiende. Yo necesito a todos los que conozcan el terreno. Voy a necesitar espías. Y usted sabe quiénes podrían ser. Necesito saber cada paso de los españoles, porque tengo que entender cómo piensan cada batalla. Necesito saber qué es lo que esperan para ver cómo los sorprendo. Para todo eso lo necesito usted. Pero sobre todo lo necesito para pensar. Para pensar conmigo. Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Ahí está el oro para mí. Oh. Ay. Venga, que le doy una mano. Muy amable. ¿Acá? Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Impresionante esto. Sí, sí. Es aceite de zorrillo, ¿qué quiere? Perfume francés. No, no se puede respirar. No. Sí, gracias, gracias. ¿Qué le dice el médico de Tome Junge? Y al principio se burlaba, pero ahora es todo un experto. Se la pasa todo el día mezclando plantas para ver qué sale. Escúcheme, este aceite le va a servir a los pulmones, ¿eh? Se lo tiene que frotar en el pecho. Con esto y eucalipto. Hágame caso. ¿Usted ya lo usó? No, no, yo no. Los pulmones es lo único que tengo sano. Creo. A ver. Breve, breve. Perdón. Les dejo acá un poco de pan. Muchas gracias. Dolores Delguero Hiriendo, el general José de San Martín. Es encantadora esa muchacha. Esa es la palabra. Encantadora, sí. ¿Realmente? Sí, sí. Supe que se casó hace poco. Sí, hace poco más de un año. Ajá. ¿Jovencita? 15. Ah. ¿Dolores cuánto tiene? 16. Ah. Sí, sí. Sí. Es así. Bueno, una razón más para no irse a Buenos Aires, ¿no? Ahora que veo cómo la mira, me parece que no me tengo que mover de acá. ¿Le parece? General, se rumorea que en Buenos Aires me van a hacer un juicio por incompetencia, por haber perdido las batallas y sobre todo por haber liberado a los prisioneros. Estos volvieron a combatir.
muy pocos. ¿Cuántos fueron? ¿200? ¿300? ¿Usted cree que eso es comparable al efecto que debe haber causado en el Alto Perú? Yo le puedo asegurar que en este momento hay mucha gente pensando en la independencia gracias a usted. ¿Esa? En la revolución. Yo tampoco voy a salir a cuchillar paisano. No se ponga mal, Polvice. Yo tampoco me voy a quedar acá. De Buenos Aires me van a pedir que me vaya a enfrentar con los caudillos sublevados. No me interesa. Además, no estoy tan seguro de que este ejército nos sirva. Yo no sé si es posible pasar al Alto Perú por aquí. Y cada vez me gusta más el camino de Chile. Y después por el mar. No sé, no sé. No puede contar conmigo. Yo no puedo ni montar un caballo. Yo tampoco. Y sin embargo, ganamos igual. ¿La verdad? Usted parece no saber quién es. Ahora hace falta alguien como usted. Yo leí sus textos sobre educación, agronomía, teoría política. ¿Quién va a pensar en la unión de las provincias mejor que usted? Créame, usted no sabe quién es. Está listo, mi general. Ya no soy general. ¿Y cómo te tengo que llamar ahora? ¿Cómo te gustaría? Manuel. Así, solito como suena. Cuando llegamos a Tucumán vas a tener que volver con tu padre. Tucumán no es problema. El problema es cómo me escapo a Buenos Aires. ¿Qué pasa? Me envían a Europa. Voy a buscar apoyo diplomático para la revolución. No vas a ir. No te podés ir. ¿Cuánto tiempo? No sé. Un año, supongo. ¿Un año? Manuel, por favor, llévame. No, es imposible. ¿Por qué? Porque no estamos casados. Porque tu familia no aceptaría un fracasado 30 años mayor para vos. Son unos imbéciles. Hace 2 años eras Napoleón para ellos. Por favor, llévame. ¿Vas a dejarlos decidir? Van a hacer lo que quieran conmigo. Es un año, mi niña. Solamente un año. ¿Para qué fuiste? Quiero saber qué era lo importante que tenías que hacer en Europa. No lo entenderías. Si vos sos perfecto. No me vas a sacar de encima tan fácil. Fui a buscar apoyo. A caminar sin que me retruza del dolor. A poder respirar sin que me sangre la boca. A dormir toda la noche. ¿Y qué lograste? Nada. Los engañaron a vos y a Rivadavia. Los contactos del rey. Le dijeron una cosa, le dijeron otra, ¿y después qué? Le sacaron todo y no les dieron nada. Los engañaron como a indios. Perdón, perdón. Hay que ver si a los indios los engañaban. Ellos le conocen muy bien la cara a la mentira. Allá no te pasaba esto. Te podías haber quedado. Decime por qué volviste. Sin el apoyo de todos los representantes se van a reír. Sobre todo los de Buenos Aires se van a burlar. No me digas que no es sorprendente. De Buenos Aires a Tucumán en 25 días. El último viaje duró 50 días. Venga. General. Doctor. Gregorio. ¿Pudiste hacer lo que te pedí? ¿Cuándo le falle? De verdad, Manuel, deberíamos consultar a los representantes antes de proponerlo. Las sesiones del Congreso comienzan en 3 días, 3 días. Si no encontramos apoyo, olvídate de que esto funcione. ¿De qué habla? No le hagas caso. Terranova, ahora que es viejito, tiene más miedo. No, tengo miedo. Simplemente busco cómo mierda hacer para no fracasar, nada más. Teniente Coronel, mi presente por su ascenso. Agradecido, general. Fracasar. ¿Cómo va a fracasar? Si hasta los ricos están hablando de independencia, 6 años después de la revolución.
Una cosa es la independencia y otra es poner a un indio como rey. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento. A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando a burlarse. Monarquía en hojotas, monarquía de chocolates y patas sucias. No me lo contaron, yo lo oí. San Martín y Güemes están de acuerdo conmigo. ¿Eh? ¿Ah, sí? San Martín, Güemes y vos son los menos indicados. ¿Un indio del rey? Sí. ¿Cuánta gente vive en Buenos Aires? 50.000. ¿En Potosí cuántos hay? Más. 200.000. Pues. Alrededor. Tiene que haber un millón de indios. No se puede gobernar sin indios, sin su apoyo. No les importa ni la filosofía, ni quieren saber quién es Rousseau. Pero saben perfectamente quién fue Tupac Amaru. Encima, el hermano está vivo. Es perfecto. ¿Y qué representación van a tener en el Congreso? Ninguna. Se la vamos a dar nosotros. Uh-huh. Un rey es una cosa, pero un indio... ¿Te das cuenta de lo que hablo? El rey de Francia era rubio. Y mira cómo terminó. ¿Dónde está? Afuera, general. Perdóname, Manuel. Sé que estás acostumbrado al fracaso, pero una alegría como esta no se justifica. En Madrid me contaron algo que me dio mucha gracia. A ver. Dicen que encuentran a dos hombres, uno muy triste y el otro feliz. Hablan con el que estaba muy triste y le preguntan por qué está tan triste. Y dice, porque no puedo dejar de comer. Como todo el tiempo. Aun cuando tenga hambre, me duele el estómago, vomito, tengo fiebre y sigo comiendo. Hablan con el que está feliz y le preguntan, ¿por qué está tan feliz? Porque yo como una vez al año. ¿Y está feliz? ¿Comiendo una vez al año? Sí, claro. Es que hoy me toca. ¿Está afuera? Afuera, general. Lo que me sorprendió cuando vino a buscarme a Madrid no era que quieras verme. Me sorprendió que estés vivo. Sin embargo, yo te mandé... Aquí lo único que llegó fueron rumores de una francesa con voz en Madrid. Nada más. Y hace más de un año. Bueno, era de imaginar, ¿no? Esperá, no te vayas. No quiero molestarte. Vos tenés cosas más importantes que hacer. ¿Quién es el padre? ¿Importa? Decime quién es el padre y dónde viven. ¿Qué? ¿Lo vas a matar? ¡La Madrid! No importa si me lo decís o no. Acá todo el mundo lo debe conocer. Encuentra al padre de esa criatura y tráigamelo ahora. Si lo encuentra, avísele que su hija está bien. ¿Cuánto hace que se fue? Meses. Es un comerciante del Alto Perú. Nadie sabe nada de él. Y es de los que no vuelven. Por lo menos eso lo sé. Espéreme adentro. Con su permiso, señora. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Decime cómo es. Es alto. Morocho. Muy buen mozo. 20 años más joven que vos. ¿Qué pasa? Manuel, ¿qué pasa? Séntate. Vení. Me dijiste que en Europa habías estado bien. ¿Qué pasa? En Europa. Acá distinto. ¿Vomitaste en el viaje? Todos los días. ¿Fiebre? Siempre tengo fiebre, Terrano. Se te entumecen los músculos antes de la fiebre. Sí. Hazme un favor. Decirle a Dolores que no voy a poder verla ahora, que la voy a ir a ver. Cuando me sienta mejor. Está bien, tranquilo. Anda ahora, por favor. Tómate esto. Ahora.
Espera. Decirle que me perdone. ¿Cómo te sentís? Encontraron a dos desertores más. Estaban robando comida. Parece que había uno que no se podía mantener en pie. Los encontraron en una finca y los molieron a palos. Tranquila. No era tu finca. ¿Y qué hiciste? Los traje de vuelta para aquí. ¿Qué voy a hacer? Están tratando de sobrevivir. El primer deber de un soldado es sobrevivir. Voy a escribir a Buenos Aires. Si sabes que no sirve de nada. Le voy a escribir igual. No te van a mandar nada. No importa, le voy a escribir igual. Y mañana le voy a escribir de vuelta. Déjame. Dale, vení. ¡Déjame, Dolores, carajo! ¡Puedo solo! Si no lo escucho, no lo hace nadie. Güemes, ¿no mandó raciones del norte? Mandó, pero se la mandé de vuelta. ¿Por qué? Porque la necesita mucho más que nosotros. Es el mismo ejército. No me vengas, Manuel tiene el mismo derecho. Le das toda la gloria se a él. ¡Se acabó la gloria! ¡Cuídate un ¡Se poco! ¡Se acabó la gloria! Manuel. ¡Esta mierda no escribe! No es el mismo ejército. ¿Cómo que no es el mismo ejército? Güemes es el que pone los huevos y el cuello allí adelante con los españoles. Y yo estoy aquí, en la retaguardia, porque es la orden que me dio Buenos Aires y es lo que ustedes querían que yo hiciera. Y ahora yo estoy aquí, cumpliendo la orden de Buenos Aires. Por favor, Manuel. Allí se mueren acuchillados y de hambre. Aquí solamente lo morimos de hambre. Así que no me vengas a decir que es el mismo ejército, ¿eh? ¿Me escuchaste? Sí, te escuché. Pero los salteños se lo quieren sacar de encima a Güemes. Mirá qué casualidad. Aquí me quieren sacar de encima los tucumanos. Tu papá me quiere sacar de encima. El gobernador. Los soldados, hijos de puta, me quieren sacar de encima. ¿Por qué no vas y decís a tu papá que me mande un corderito, un chanchito, algo para mis soldados? Siempre me decís lo mismo, como si yo tuviera algo que ver. ¿Por qué me hablas así? Porque estoy en el medio de un infierno. Por eso te hablo así. Porque lo tengo. Adelante lo tengo a Güemes. Y atrás te tengo a vos. Y en el medio estoy yo tratando de ver cómo carajo hago para que estos hijos de puta de Buenos Aires me manden algo para comer. Se están muriendo de hambre. Mis soldados se mueren de hambre. ¡Salí de aquí! ¡No me toques más! ¡Trae algo para comer! No me voy a quedar para que me acuses a mí y a mi familia. No somos responsables de lo que te pasa. Así que no soy responsable. No. Y si no te importa lo que te pasa, vos sos un suicida. Y yo no... Manuel, acostate. Eso va a pasar. Le digo a la Madrid que busqué a Terranova. No te preocupes. Ugh.
No entiendo esto. ¿Qué hiciste? Te dije que no le muestre la carta, que es familiar. Perdón, general, quería ayudar. No confío más en vos. En mí tenés que confiar. ¿Cómo que no te queda más nada? Me queda mucha plata. El gobierno me debe mucho sueldo de muchos años. Que no te van a pagar nunca, Manuel, si ni siquiera te responden las cartas. Además, renunciaste a la mitad. ¡Estás loco! Dolores tiene razón, sos un suicida. Óyeme, Manuel, tenés 1.500 hombres que alimentar. ¿Por qué en vez de pelear todo el tiempo con Buenos Aires no haces una vez lo que te piden? ¡No lo voy a atacar a Borges! ¡Es un criollo! ¡Es un traidor! ¡Se está sublevando! ¿Qué quiere formar la República Santiago del Estero, es imbécil? ¡Aplastalo, mándalo a este! Eso no era lo que queríamos. Lo que queríamos eran las Provincias Unidas de América del Sur. Ahora con todas las provincias sublevadas. ¿Qué hacemos? 20 repúblicas, 20 independencias. Manuel, son tus enemigos. Apenas puedan, te van a apuñalar por la espalda. ¡Ganales de mano, no seas tosudo! Basta, esa tosudez de la que hablas, es lo único que me queda. Es lo único que Buenos Aires todavía no me sacó. Ayúdame a preservarlo, aunque sea. ¿Qué vas a hacer cuando todo esto termine? ¿Te vas a emplear en un almacén? ¿Vas a trabajar en el puerto? Si no podés estar parado ni 2 días seguidos. Mírate lo que sos. ¿Quién va a pagar los médicos? ¿Dónde está la plata que donaste a las escuelas? ¿Vos la viste? Yo tampoco. ¿Cuánto era? ¿40.000 pesos? ¿80 kilos de oro? ¿De qué vas a vivir? Mate y galletas. Ya me estoy acostumbrando a eso. Dolores va a tener un hijo tuyo. ¿Qué le vas a dejar? Déjeme ir, general. Importan los hijos propios, ¿no? Total, la patria tiene miles de hijos. Podemos servirle más a nuestros hijos cambiando la patria que cambiando pañales. ¿O no? Esto es una idiotez. Un golpe bajo. Por supuesto que hay luchas que trascienden a nuestras familias y a nosotros mismos. ¿Sabe quién es el padre, no? Sí, por supuesto. Don Juan Manuel de Rosas. El hombre que lo cría y le da afecto. No tiene otro padre que ese. ¿Habrá alguno de estos miles que nos quiera como padre? General, vienen a buscarlo. General, ¿qué pasa? Dígame qué hago, se sublevaron. Van a tomar toda la provincia. Tenemos órdenes de arrestarlo, general.
y espero que no ponga resistencia. ¡Me haces el carajo! Deme eso. Deme eso. Vienen a matarlo. ¡Deme eso, carajo! ¡Démelo! Llévenselo acá, este. Dale. ¿Qué hace? ¿Por qué no me mata? Si vinieron a matarme, mátenme. La orden es arrestarlo, general. Si no opone resistencia. Usted se queda acá. Vamos. ¡Abrime eso, carajo! Anda a buscar a Dolores y a Manuelita. Tráela, por favor. ¿Qué haces acá? ¡Mirota! ¿Qué dije? ¡Salgan de acá todos! ¿Ah? ¡Afuera! ¡Vamos, vos también, afuera! ¡Afuera, carajo, afuera! Vamos, general, que esto se va a poner bravo. Ayuda. No puedo caminar. Tranquilo. ¿Dónde está Terranova? Fue a pedir para pagar el viaje de toda su familia. No, mi familia no. Yo no le puedo hacer esto. Ella se queda acá. Si yo tuviese algo, créanme que se lo daba, pero no tengo ni palmate. Váyase a Buenos Aires. Póngase bien y vuelva, que yo acá lo espero. No me deje solo. Que sin usted no voy a saber para dónde disparar, general. Tranquilo, tranquilo. A ver, a un lado, se recibió un enfermero, vamos. ¿Y tu caballo? Tranquilo, Manuel. Abajo. Venga. Tranquilo, Manuel, tranquilo, Manuel. ¡Vamos! ¡Viva el general Belgrano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sargento Gómez! ¡Prepare mejor en los caballos! ¡Lo va a acompañar hasta el cruce! ¡Manuel! ¡Con permiso! ¡Momento! ¡Momento! Mi niño. Voy a volver. Son solamente tres meses o cuatro meses, como mucho. Yo voy a volver y le voy a enseñar a andar a caballo a nuestra bebita. Y vamos a andar. Cuídense mucho. Y cuida a nuestra hija. Yo voy a volver, le prometo. Yo le prometo que voy a volver. Vamos, que hay que ir, Manuel. Vamos. Ay, Dios, mi niño. Oh. ¡En marcha! ¡Viva mi general Belgrano! ¡Viva! ¡Viva mi general! ¡Viva! Es una estupidez renunciar a tanto para nada. Acordate lo que dijo San Martín. No se necesitan hombres fuertes, se necesitan hombres que piensen. Y vos podés pensar. Podés escribir. Cuando tuviste ganas fuiste muy convincente. ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas? Es muy tarde para abandonar. ¡Levantate! Esto no se terminó. Esto acaba de empezar. Vos sabías que esto no se iba a terminar en dos días. ¡Pensá en algo, carajo! ¡Levántate! ¿Qué haces? Venga. ¡Pensá en algo, carajo! ¿Por qué no me haces caso? Tenés que descansar. ¿Me voy a descansar? ¡No, no quiero descansar! Yo lo voy a convencer. Si no, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Si no, me queda nada. Un país. Eso les quiero dejar. Y se están matando. Y con mi bandera. La segunda batería está casi lista y yo me muero de hambre. ¿Terminaron aquí? Ya casi, mi general. Hay un hombre que lo quiere ver. Viene con noticias de Buenos Aires. Ignacio Terranova, mi general. Le traigo noticias de Buenos Aires. ¿Es un viaje largo desde Buenos Aires? ¿No tiene hambre? ¿Cómo hace un guiso? Es delicioso, se lo aseguro. Muy bien. Buen trabajo. ¿Usted cómo se llama? ¿Yo? ¿Cómo es, general? Alguien va a tener que izarla, ¿no cree? Y sí. Y antes de izarla, ¿por qué no se lava un poco y se cambia de ropa? Gracias. Muchas gracias, general. ¿Y
¿Usted notificó de esto a Buenos Aires? No tuve oportunidad. Aquí el tiempo vuela, ya va a ver. Además, no voy a andar molestando a gente tan ilustre con semejante pavada. Vi que usted creó una segunda batería sobre el río. En el Paraná hay una escuadrilla española esperando para masacrarnos. Si tuviera más soldados, pondría más regimientos todavía. La segunda batería se llama Independencia. ¿Te asusta un poco? Usted sabe bien que la revolución fue para preservar los territorios del rey. La independencia es una declaración prematura. Es como cerrarle la puerta a Inglaterra, que es aliada de España. Y los comerciantes se degüellan si pierden ese mercado. Le aseguro que esto no va a ser bien recibido en Buenos Aires. Hablar de independencia es como... Bueno. No se atragante. Primero, no tendría que decirle a la señora, muchas gracias, señora. Esto está delicioso. Manuel. Muchas gracias, señora. Eso está delicioso. No tiene por qué. Qué lindo adorno. ¿Quién se lo regaló? No se asuste por las escarapelas. Están autorizadas por el triunvirato. Los españoles usan el rojo, tenemos que usar algo que nos diferencie en la batalla. Me tienen que ayudar. Me tienen que escuchar. Veo que usted está decidido. No se preocupe, hombre. Dios no sonríe. Coma. No éramos hombres superiores. Ni Dios nos sonreía. Tenemos que empezar todo de nuevo. El triunvirato lo acaba de nombrar comandante en jefe del Ejército del Norte. Tiene que partir de inmediato. A mí, que soy abogado, que no tengo entrenamiento militar, me mandan a luchar con un ejército 3 veces mayor. Excelente. No teníamos hijos. Tanta sangre. No se puede con tanta sangre. Un emir. Antes de irse, ¿no quiere venir a conocer la independencia? Va a poder decir que la vio antes que nadie. Tengo que decirle algo sobre Buenos Aires. ¿Qué me va a decir? ¿Que soy el elegido para morir allá lejos en una batalla imposible de ganar? No se preocupe, amigo. Ya le dije. Dios no sonríe. ¿No quiere venir conmigo? Son nuestros hijos. Sin ellos es todo. Tienes que descansar, Manuel. No te van a entender. El que no entiende es usted. Ya sé que me están mandando al muere y es probable que eso ocurra. Pero si hay una posibilidad entre mil de conseguir lo que queremos, ¿se imagina? Declaramos la independencia en poco tiempo. Un en mil, amigo. Me pasé 10 años de mi vida pidiéndole al rey detrás de un escritorio todo lo que nos negó. Vamos a tomarlo nosotros, hombre. ¿Usted tiene hijos? No. Perfecto. Yo tampoco. Somos los hombres ideales para la revolución. Usted es un hombre educado, no tenga miedo, véngase. Me dijo que era médico, ¿no es cierto? Sí. Gente como usted va a hacer falta. Va a haber miles de muertos. No es solamente por eso. Voy a necesitar a alguien con quien charlar. Tienen que escuchar. Tenemos que empezar todo de nuevo. Todo de nuevo. Soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! 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 ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva!
¡Viva la patria! ¡Viva!